Aparentemente, la causa del, del descarrilo fue que una máquina vial había pasado en un paso a nivel de tierra y se había desplazado la vía. Y bueno, y eso fue lo que originó el descarrilo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un descarrilamiento. Sabotaje puede haber en cualquier lado. Yo no creo que sea este el caso. Yo creería que no, pero tampoco soy ni pelito ferroviario ni tengo la bola de cristal. Pero creo, creo en este caso que no. Obras. Eh, no hubo en realidad de importantes. Eh, para recuperar el sistema ferroviario hay que hacer fuertes inversiones en, en dinero y en tiempo, ¿no? que esto no se hace de un día para otro. Habría que hacer un plan de renovación ferroviaria de, de muchos años, muy bien planificado y que se pueda sostener con todos los gobiernos de turno del momento. Eh, esto excede a un mandato de gobierno de cuatro años. El ferrocarril, desgraciadamente, se usa más para hacer política que realidades, porque se prometen cosas que después no se cumplen. Y eso es para atraer votos, pero después las realidades no llegan. Hoy por hoy la vía no está en condiciones, eh, es la realidad. Si hablamos de la ruta de alrededor de Bahía, también vamos a llegar a la misma conclusión. No tenemos un margen de seguridad, pero bueno, la realidad es esa. Seguramente el, el primer motivo es lo económico, eh, porque hacen falta inversiones multimillonarias en dólares, es la realidad. Este, y después bueno obviamente hay intereses creados fuera del ferrocarril eh, de otros medios de transporte que cuando el ferrocarril funciona menos tienen más posibilidad de captar ellos pero por ejemplo a nivel carga el, hoy el ferrocarril transporta entre un 4 y un 5% solamente de toda la carga global del país o sea que no es competidor directo con un camión por ejemplo no esa es la realidad